Los daños que dejaron los actos vandálicos de ayer en el centro histórico son innumerables. Las autoridades municipales cuantificaron las pérdidas en más de 2 millones de quetzales. Por más de 4 horas, los ciudadanos que circulaban por el centro histórico presenciaron los destrozos hacia el patrimonio cultural. Un día después de los disturbios, la municipalidad capitalina enfatizó cómo era hace unos años la sexta avenida de la zona 1. Todavía se les olvida este cuadro, esta imagen, en donde los guatemaltecos difícilmente transitaban, realizaban diversas actividades, había movimiento, había comercio informal, había desorden, había contaminación de tragantes, existía mucho daño dentro del centro histórico. La comuna mencionó que esas acciones violentas dañan la imagen de la ciudad a nivel internacional. Tenemos campaña, una campaña de recuperación total de los espacios. Ustedes pueden ver en las imágenes que destrozaron estos delincuentes, porque no se le puede llamar de otra forma más que delincuentes a estas personas que destruyeron el patrimonio de todos los guatemaltecos. Según el reporte de la municipalidad, los inconformes dañaron 15 semáforos, bancas, 10 cámaras de seguridad, 8 metros de fibra óptica, arte urbano, jerseys, patrimonio nacional, quebraron vidrios, dañaron las estructuras del edificio de la municipalidad, estaciones de Transmetro, puestos del Festival Navideño y El Nacimiento, así como áreas verdes y ornato. Los daños están valorados en más de 2 millones de quetzales y esperan que los responsables sean castigados por la ley, catalogados como vándalos y delincuentes. También reiteraron su posición de no dialogar con los vendedores. Un juzgado ordenó prisión preventiva para los 3 capturados por los incidentes entre los vendedores y la policía municipal en el Paseo de la Sexta. Se determinó entonces que es posible que Eddie Josué Ochoa Estrada, José Antonio López y José Miguel Vicente hayan participado en la protesta violenta de vendedores informales. De acuerdo con los señalamientos del Ministerio Público, los sospechosos fueron detenidos en el lugar de los incidentes y los relacionan de forma directa con la destrucción del patrimonio y ataque a los policías. Fueron enviados al sector 1 de la cárcel Pavoncito Fraijanes. La comuna capitalina señala a los vendedores de 20 delitos que atentan contra la seguridad pública y el patrimonio: terrorismo, intimidación pública, reuniones y manifestaciones ilícitas, resistencia agravada, desobediencia, desorden público, ultraje a símbolos nacionales, daños y lesiones leves, incendio y contaminación, falta contra las personas, contra la propiedad y contra el orden público. Y siempre respecto a este tema, los ciudadanos han expresado su descontento por este tipo de acciones que dañan el patrimonio nacional. Da tristeza ver qué es lo que sucede. No hay temor por la propiedad ajena y los principios se han deteriorado tanto que vemos el resultado, ¿verdad? Ojalá que esa fuera la última vez que eso sucede y que pensemos con el corazón, no solo con la mente, para que nos portemos mejor, ¿verdad? Nosotros que somos miembros de esta sociedad guatemalteca. El país es lindo, mire, qué bonito el Paseo de la Sexta. Ahora hay que reconstruir. No saben la diferencia entre sí y no, ¿verdad? Porque aquí todos hacen lo que les da la gana, no tienen obediencia para las leyes. Creo que esto no debería de suceder, ¿verdad? Voy a parar atrás de esa onda. Bueno, vandálicos, no creo que hayan sido los vendedores. Se miraban personas que no llevan ni mercadería, pues, y los vendedores ambulantes cuando andan aquí parecen pulpos con el montón de mercadería. Está malo, o sea, el país no está para estas cosas. De a poco el servicio de Transmetro regresó a la normalidad. Sin embargo, las estaciones presentan daños en su infraestructura. Luego de los disturbios registrados en la estación de Transmetro en la zona 1, donde el mobiliario quedó destruido y vulnerado, el servicio fue cancelado el pasado jueves. Por la falta de transporte, más de 900 personas resultaron afectadas, informó la municipalidad capitalina. Este viernes aún existía un ambiente tenso en el lugar. Sin embargo, el Transmetro fue reanudado. Por estas caóticas protestas, los ciudadanos expresaron su rechazo por el daño de la infraestructura. La verdad es que está muy mal lo que hicieron, afectaron a gran parte de la población. Muchos nos transportamos por este medio y la verdad que nos cuesta, después de lo que han realizado, cuesta llegar a nuestras labores, ¿verdad?
Los vendedores del Mercado Sur 2 mencionaron que también resultaron afectados. Pues tapar y irnos porque no se podía vender así, por toda la bulla que había. ¿Ah? ¿Tienen ustedes temor que vuelva a pasar? Pues tenemos que no, porque si no, no se vende, como hay fruta que se pierde. ¿Qué piensa usted de...? Sabemos que no fueron la totalidad de los vendedores, pero no, sí algunos. No, pero no eran vendedores, no eran vendedores. ¿Va? ¿Reconocen ustedes a los que son vendedores? No, o sea, aquí sí. Ahora los de afuera, ¿no? ¿Ah? Señor, ¿y qué piensa de estas represalias que ellos toman? Ay, está fregado usted, porque mire, no viene gente al centro histórico. La comuna inició con los trabajos de limpieza en el Paseo de la Sexta, mientras que los comerciantes insisten en un diálogo con las autoridades para continuar con sus ventas.